que nuestra siguiente conferencia está dentro del tema proequilibrio y nuestra siguiente conferencista nos va a hablar precisamente de cómo los límites o las fronteras las ponemos nosotros mismos de una manera directa. Ella es la primera mujer mexicana en ser tesorera en Estados Unidos. Dentro del tema proequilibrio les presento a Rosario Marín. Corre video. Rosario Marín. Se convirtió en la primera mujer mexicana en ocupar el cargo de tesorera en los Estados Unidos. Considerada la latina de más alto rango en la administración del presidente Bush. Fue alcalde y concejal de Huntington Park en 1994 y reelegida abrumadoramente en 1999. Ha ganado varios reconocimientos, sobresaliendo el premio Rose Fitzgerald Kennedy. Que recibió por parte de la ONU. Con ustedes, Rosario Marín, 41 primera tesorera de los Estados Unidos, con su conferencia Una líder entre dos mundos. Wow. Gracias. Wow, qué emoción. Muchísimas gracias. Gracias a Compaki y a todo el equipo que hizo posible que yo esté aquí enfrente de todos ustedes. Eduardo, muchas gracias. Este, uh, estoy emocionadísima. Estoy emocionadísima porque uh, he tenido la oportunidad de ir a través de todo el mundo compartiendo esta historia que, francamente, es la historia de todos ustedes. Yo no soy diferente a ninguno de ustedes. Mi historia es la misma historia de cada mujer y cada hombre que se despierta todos los días tratando de mejorar su entorno, tratando de dejar este mundo mejor para sus seres queridos, para las empresas en las que trabajan, para las comunidades en las que viven. Esa es mi historia. Mi historia es su historia de ustedes. Y espero que al final de mi conferencia todos y cada uno de ustedes se pueda haber reflejado. En mí. Y si hacen eso, entonces van a poder decir: wow, si Rosario pudo, yo también puedo. Ese es mi propósito. Mi propósito es que ustedes sientan que en realidad ustedes son dueños de su propia vida, tomando decisiones conscientes y constantes para mejorar su entorno. Y si va a haber difíciles problemas, situaciones, Claro que sí, claro que sí. Pero podemos superarlos, todos y cada uno. Y verán, miren, a ver. Me llevan a mí a Estados Unidos, yo no quería ir. Es más, yo le decía a mi mami que no me llevara, que por favor, le lloraba y le lloraba, yo no me quería ir a Estados Unidos. Yo sé que mucha gente se quería ir a Estados Unidos, pues yo no. Por favor, no me lleven a ese lugar, porque no sé hablar inglés qué pasa con mis primas, qué pasa con mi abuelita y lo más importante, mis 15 años. Tenía 14 años y medio y pues cómo que me van a llevar y mi fiesta, ¿qué onda con mi fiesta? Entonces, mi mamá, ni modo, nos vamos. Yo tuve el gran privilegio de llegar a Estados Unidos um, legalmente. En ese entonces había programas donde las compañías venían a México, llenaban los papeles, garantizaban el empleo. Y entonces ya se fue mi papá, y a los dos años viene la misma compañía, llena los papeles y nosotros nos podemos ir. Y yo lloré y lloré por dos días enteros en el, en el camión, en un ADO, este, porque mis 15 años, yo nada más estaba enfocada en mis 15 años, porque a los, desde los 7 años yo así como que soñaba. Ay, mis 15 años. Me veía yo bajando unas escaleras hermosas, blancas de mármol, con un vestido largo, hermoso, y casi, casi mi príncipe azul ahí esperándome, ¿no? Bueno, pues nos vamos. Mi mamá me ve llorando por dos días enteros. Llego allá con los ojos hinchados. Y mi madre, con todo el amor del mundo, me dice: Ay, hija, mira, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero yo te prometo que vamos a regresar y te vamos a hacer tus 15 años. No quiero que estés triste. Y bueno, pues así fue, nos, nos fuimos a, a las clases y a los seis meses nos regresamos a la Ciudad de México y me hicieron mi fiesta de 15 años. Y les cuento, no fue nada de lo que había yo pensado. ¿eh? ¿Qué escaleras, ni qué escaleras de mármol, ni nada? ¿no? Fue en el patio de mi casa. Este, en mi casa no había cemento, entonces y siempre llueve en agosto, que es mi cumpleaños. Entonces había un lodazal tremendísimo. ¿eh? El vestido, pues me quedaba grande en los lugares importantes. ¿eh? Hoy lo hubiera llenado muy bien. En ese entonces me decían que era yo campeona de natación, nada por enfrente y nada por atrás. Bueno, el caso es de que ya tuve mi fiesta, pero pues... Era mi fiesta. Al fin y al cabo, mi mami, los sacrificios enormes que hicieron, me hicieron mi fiesta. Y yo contentísima. Entonces ya nos regresamos otra vez a Estados Unidos, ya yo bien contenta porque fue mi fiesta. Y ya puedo entrar yo a la high school. Aunque yo ya había terminado la secundaria aquí en México, yo no podía entrar a la high school porque no tenía 15 años. Y allá se entraba por, por edad, no por calificaciones ni nada. Lo, lo, lo ascendían de... de, de Clase o de año por la edad. Entonces ya tengo 15 años, ahora ya puedo tener ya puedo entrar a la high school. Y en ese entonces, este, todo mundo tenía que pasar la prueba o tomar una prueba del coeficiente de inteligencia. Y nosotros sabemos, a través de todo el mundo, el, el promedio del IQ, del coeficiente de inteligencia, es de 100 puntos. El mío resultó en 27 puntos. Bueno, yo sé que aquí hay puros de 120, 130, seguramente. <laughs> y entonces este, pues se rieron de mí, mi maestro que me regresó el papel ahí 27 con un círculo rojo, ¿no? Se rieron de mí. Pero fíjense, ¿eh? les cuento esto porque lejos, muy lejos de hacerme sentir toda chicopalada y pobrecita, la tontita, ¿no? De sentirme víctima, mira nada más, cómo se burlan de mí. Todo lo contrario, ¿eh? Yo dije, ¿sabes qué? Pues que lo único que demuestra esto es que yo no sé hablar inglés, porque la prueba era en inglés. Entonces, ¿sabes qué? Ponte las pilas. Ponte las pilas. Yo no iba a permitir que esto me definiera a mí. Y yo sabía que yo no era tontita. Y dije, ¿sabes qué? Ponte a hablar inglés, apréndelo bien, apréndelo rápido, y luego que te hagan la prueba, ¿no? Y te juro, van a ser 29, 28 puntos, pero no van a ser 27. ¿eh? <laughs> y así fue. Entré en una dieta exclusiva de inglés. Todo lo que yo este, leía era en inglés, todo lo que yo escuchaba era en inglés. Yo me metía a, a, al cuarto y me ponía yo a leer el periódico en inglés en alto. Yo ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Pero era para demostrarme a mí misma que esto no era lo que yo era. A los tres años de la high school me gradué entre las 20 estudiantes más sobresalientes de los 460 estudiantes que se graduaron ese año. Y dije, ya están tus 27 puntos, ¿no? Ahí está. Y bueno, mire, con ese tipo de, de uh, calificaciones, fácilmente yo hubiera podido ir a cualquier universidad que yo hubiera querido. Pero mi mami se sentó conmigo y me dice, mamacita, mira, tu hermano, porque nos graduamos al mismo tiempo, él es mayor que yo, tu hermano algún día se va a casar, él va a tener que mantener una familia. Entonces hemos decidido que para ayudar a la casa, este, o oh no, que, que él va a ir al colegio tiempo completo y para ayudar a la casa va a trabajar medio tiempo. Tu mamacita, pues, pues tú te vas a casar, a ti te van a mantener. Entonces, hemos decidido que tú para ayudar a la casa trabajes tiempo completo. Y pues si quieres ir al colegio, pues ahí lo haces parte de tiempo. Bueno, pues estamos hablando de un titipuchal de años atrás, ¿eh? ¿Ustedes creen que yo iba a hablar con mi mamá acerca de equidad de género, jefa? Ah, no, no. Así era, así fue y así estaba bien. Y pues sí, me fui a trabajar yo tiempo completo, pero me fui al colegio. Al único colegio que yo me podía pagar. Porque a mí no me dieron, el gobierno no me dio un grant. A mí nada, ninguna organización o... Ya, 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 ya. qué sé yo, hay un montón de gente que da, da scholarships, que son becas. A mí nadie me dio una beca. Mis papás no me podían pagar nada. Entonces, yo. Y fui al único colegio que yo podía asistir y que yo me podía pagar. Y era el Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles. El Colegio de los Pobres. Y ahí fui yo. Y me tomó cuatro años, por lo regular lo que toma dos años en, en sacar el grado que se llama de... Associate of Arts degree, un grado de artes asociadas, así se llama el título. Pero no era suficiente. Ni siquiera fui a la graduación, porque yo sabía que no era suficiente, me voy para la universidad. Y ahí voy. Y yo me acuerdo que cuando llené la aplicación de la universidad, yo sentía un montón de mariposas aquí en el estómago. Yo decía, ay, Dios mío, ya voy a ser universitaria. Y lo mismo, a la única universidad que yo podía asistir era la que yo me podía pagar. Y era Cal State LA, la Universidad del Estado de California. Bien cerquita del Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles. Ahí en el Este de Los Ángeles. Y yo feliz y contenta. Y luego me tomó otros tres años. Porque todo el día trabajando y luego correle para la noche, para la universidad. Y luego no era suficiente, vámonos por la maestría. Y lo mismo. Ya para este entonces ya estoy yo casada. Mi mami. Ay, pero ¿para qué vas a la universidad? Si ya eres secretaria en un banco, en Beverly Hills, así como, ¿qué más quieres, no? Y yo, pues yo sabía que no era suficiente. Le decía, no, mami, es que todos mis jefes, todos mis jefes, pues todos tienen su, su maestría, uh, muchos de ellos tienen doctorados, unos son graduados de Harvard, y fíjense, yo me sentía igual que ellos. Yo me sentía igual que ellos. O sea, a mí me iba a tomar más tiempo y todo, pero yo sentía que yo tenía la misma capacidad que ellos y que mis grados, aunque no eran de Harvard, que eran de una universidad, y yo estaba muy bien. Y así fue. Entonces, mi mamá, ay, hija, bueno, pues que Dios te bendiga. Y así nos vamos para la maestría. Y aparece entonces mi esposo y yo, los dos este, ya estamos casados. Ah, él también es inmigrante, pero es de Nicaragua. Y los dos, este, bueno... Yo trabajando para el banco, empecé en el banco como la asistente de la recepcionista. No empecé más abajo porque no había nada más abajo, ¿eh? Pero fíjense, en seis años me iban a nombrar asistente de vicepresidenta del banco. Y les cuento esto porque no importa, en la vida no importa dónde empiezas. En la vida importa dónde terminas, ¿no? Entonces, pues yo ya muy contenta, es más, les cuento así, no le digan a mi esposo. Yo ganaba más que mi esposo y digo con mi jefa, "Pues qué onda, jefa, no que, que me iban a mantener." Y que es, y "Ahora yo ya gano más que mi esposo, man." No. Bueno, el caso es de que todo está muy bien. Ya estamos los dos en la maestría. Ah, ya, ya compramos nuestra casa. Allá las casas en ese entonces se compraban por hipoteca. Entonces tenemos una hipoteca de 30 años, ¿no? Los dos con carro nuevo. Todo así súper fantástico. La vida, bueno, súper fantástico. Yo, carrazo y las, los mejores trapitos que yo me podía comprar. Nuestra casa y todo, pero pues faltaba. Estaba incompleta nuestra vida. Hay que ir por el bebé. Y bueno, no sé aquí en Guadalajara, pero en México creemos que los bebés vienen de Francia. Y entonces yo le dije a mi esposo: Pues mira, este es, pues como que no quiero ir a Francia, pero Italia está ahí al lado de Francia y Grecia está por ahí, seguramente la cigüeña por ahí anda rondando. Entonces, pues vámonos a un crucero en las Islas Griegas. Y bueno, y así fue: nos fuimos al crucero en las Islas Griegas. Y pues hicimos pues lo que se hacen los cruceros, ¿no? Pues claro. Todos los días, ¿eh? Hasta que como casi, casi de vez en cuando, dos veces al día, ¿no? Para asegurarnos que pues, la cigüeña llegara con la nota y ahí a ver la orden. Y fue, a los nueve meses exactamente de ese bendito crucero, llega el Eric, pero llega con el síndrome de Down. Todo lo que yo había logrado hasta ese momento se empieza a desmoronar. Todo. Eric no solamente viene con el síndrome Down, pero viene con muchos problemas no necesariamente asociados con el síndrome Down. Y muy difícil. Eric enfrenta la muerte seis veces en los primeros cinco años de su vida. Unos cuantos meses después de que Eric nació, yo quedé embarazada otra vez. Y yo sentía que este bebé iba de alguna forma a compensar todo el dolor que Eric nos había causado. Y a los cuatro meses pierdo a la beba, a los cuatro meses de embarazo. Y yo me pregunto por qué. Porque Dios me está castigando de esta forma. Eri con muchos problemas. Yo ya habiendo aceptado esta nueva bebé, y me la quita. Y me empiezo a sentir la mujer más desdichada del mundo. ¿Por qué, ¿Por qué se ensaña a Dios contra mí? Dejó la universidad. Ya ni siquiera le llamo a la universidad a decirle que ya no voy a regresar por mi maestría. Dejó No era un trabajo. Era mi vida profesional, era mi misión. Pues la dejo porque ahora me tengo que dedicar completamente a Eric porque es lo único que tengo. Cuando de nuestro, nuestros ingresos matrimoniales más del 50% se desvanecen, pues tenemos que vender la casa también. Ya no, no podemos pagarla. Y yo me iba a dormir pidiéndole a Dios que ya no me despertara. Era mucho, era muy difícil. No podía continuar. Ya no quiero. Esto es mucho. Hoy día pienso que qué tal que alguien se hubiera sentado a mi lado y me hubiera agarrado de la mano. Y me hubiera dicho, ¿sabes qué, Rosario? No te preocupes. Mira, cuando Eric tenga seis años, el gobernador de California te va a pedir que le ayudes a cambiar las leyes en pro de las personas con discapacidad de desarrollo. ¿Yo? ¿De leyes? Yo no sé nada de leyes. Yo, yo soy banquera. ¿Yo, ¿Yo qué voy a andar haciendo en el gobierno? Yo no sé nada de eso. No, no, no. cálmate, Rosario. Mira, unos cuantos años después te van a elegir a ti para que seas concejal de la ciudad de Huntington Park y eventualmente vas a ser tú la alcaldesa de esa ciudad. Y cuando tú seas la alcaldesa de esa ciudad, vas a ayudarle a todos los alcaldes de California a abrazar a las personas con discapacidades. Yo en la política, no cómo puede ser yo voy a andar de argüendera en eso de la política, no. Yo soy banquera, yo no sé nada de política. No, cálmate, Rosario, espérate tantito. Mira, cuando Eric tenga 10 años, él va a estar ahí a tu lado cuando en las Naciones Unidas la familia Kennedy te dé el premio a nombre de su madre, de Rose Fitzgerald Kennedy. ¿A mí, el senador Kennedy me va a dar la presea en nombre de su madre? No puede ser, ¿cómo va a ser eso? Espérate, Rosario. Unos cuantos años después, Eric va a estar ahí a tu lado cuando sometas tu firma para que esté impresa en cada billete del país más poderoso de, de, del mundo y seas la primera inmigrante, mujer mexicana, en ser tesorera de Estados Unidos. O unos cuantos años después, cuando. Eric pueda votar por primera vez, él va a votar para que tú seas la primera inmigrante mexicana secretaria de la Agencia de Servicios al, al, al Estado y Consumidor en California. El gobernador te va a pedir que le ayudes a gobernar California. No, que todo eso hubiera sucedido, seguramente no lo hubiera creído, que alguien me lo hubiera dicho. No, no lo hubiera hecho, ¿no? ¿Cómo? Yo. Sin embargo, así es. Así fue. Y miren, muchas veces nos preguntamos por qué. ¿Por qué sucede esto? Yo no sé por qué suceden las cosas. Lo que yo sí sé es que todo sucede como debiese. Y tal vez en cierto momento nosotros no sabemos por qué está sucediendo esto, por qué yo, por qué a mí. Pero todo sucede como debiese. Entonces no, no te pelees, no te pelees con la vida. La vida tiene guardada para ti una serie innumerable de cosas hermosas que vienen después de algo que puede ser una tragedia. Entonces así fue. Este, así ha sido cuando me pidieron que escribiera mi libro. Se llama Una, una líder entre dos mundos. Esa es la historia. Pero yo creo que cuando me pidieron que escribiera yo mi historia, no necesariamente quería saber esto lo que les acabo de decir. Esta es la segunda parte del libro. Yo creo, o sea, sí, de interesante, ya saben un poquito más de mí, pero yo creo que la gente cuando me pregunta, ¿cómo se llega? Creo que en realidad quieren saber ¿cuáles son tus valores? ¿En qué crees? Cuando te caes, ¿cómo te levantas? Y esa es la tercera parte del libro. Entonces, yo estaba pensando y pensé: a ver, ¿qué les puedo comunicar a toda esta gente que va a leer este libro? ¿Cuáles son esos valores que me han permitido a mí llegar hasta donde he llegado? Y les voy a platicar tres. Son siete, son siete valores. Pero siempre he pensado que si les digo los siete. Pues ya nadie compra el libro, nadie lo descarga, nadie lo lee, se me acaba el changarro y entonces, pues ya, ¿no? Bueno, es cierto. No. Son siete bien importantes, pero voy a platicar con, con ustedes de los tres, porque son los tres con los que yo cría a mis hijos. Y son los tres que yo creo son los más importantes. A ver, el primero, el súper más importante. Siempre, siempre haz lo correcto. Siempre. No importa qué, cómo, cuándo, dónde, nada. Nosotros, yo he estado en la política muchísimos años, ¿eh? muchísimos. Nosotros los políticos hacemos lo correcto cuando todo el mundo nos ve. Cuando tenemos un montón de cámaras enfrente de nosotros, híjole, hacemos un montón de cosas correctas ¿eh? y nos alzamos el cuello. Uh -huh, así. Nos paramos el cuello. A ver. Regalamos canastas de Navidad, frazadas, mochilas, pintamos, si alguien ha pintado graffiti, nosotros lo repintamos. Esas son cosas fáciles. Hacer lo correcto cuando todo el mundo te ve, eso es fácil. Hacer lo correcto cuando nadie te ve, ah, eso es más difícil. Hacer lo correcto, cinco concejales a puerta cerrada, eso es bien difícil. Hacer lo correcto dos personas a puerta cerrada. Eso es bien difícil. Hacer lo correcto cuando nadie, no solamente no te lo van a agradecer, pero encima de eso te van a criticar, te van a apuntar, van a señalar, van a hablar mal de ti, se van a burlar de ti. Eso es bien difícil. Hacer lo correcto cuando tus falsos amigos te traicionan. Eso es bien. Hacer lo correcto cuando tú eres la persona, la única persona que dice yo no, yo no. Eso es bien difícil. Pero te voy a decir una cosa. Cuando tú no haces lo correcto, siempre bajas la mirada. Siempre se te descubre y siempre bajas la mirada. Tenemos un montón de políticos que dicen yo no hice eso. Y al rato si sí, lo hice y lo siento mucho y le quiero pedir perdón a todo el mundo y bla 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 entonces yo te digo si tú haces lo correcto todo el tiempo tú vas a poder ver de frente a la gente que tú amas a mí me aterraba pensar que yo no podía ver de frente a mi madre o a mi esposo o peor a mis hijos entonces hacer lo correcto aunque seas la única que se para y dice yo no no importa en mi vida y he dado un montón de ejemplos, este, en el libro de hoy, donde hubiera sido muy fácil no hacer lo correcto, porque a lo mejor la gente ni se da cuenta, pero no. Entonces quiero pensar que cuando el FBI ¡ay! fue a través de cada piedra que yo he pisado, y porque he pisado un montón, ¿eh? la levantaron y dijeron, ¿sabes qué? Rosario no siempre hizo lo popular, pero siempre hizo lo correcto. Check, si sí puede ser tesorera de Estados Unidos. El Senado me confirmó a mí unánimemente. No hubo una persona que votó en mi contra. Que ahorita no sucede eso. ¿eh? Entonces, si tú haces siempre lo correcto, lo más importante es que vas a poder ver de frente a todo el mundo. Yo voy por el mundo con la frente bien en alta. A veces he hecho cosas que no eran populares. A veces me criticaron un montón. Pero siempre, siempre, dentro del concepto, yo he hecho lo que ha sido lo correcto. Sea mi abuelita para muestra un botón. Yo he sido republicana de hueso colorado toda mi vida. Republicana, me, este, hay una palabra que se dice, me he fajeado con los mejores demócratas. He sido este, uh, vocera de cinco candidatos presidenciales republicanos. He sido, he asistido a cinco convenciones republicanas, o sea, que de hueso colorado. Y hace unos cuantos añitos, alguien estaba corriendo para presidente, republicano, que a mí me revolvía el estómago como mujer, porque piensa que porque es muy famoso, puede manosear a cualquiera. Me revolvió el estómago como inmigrante, porque le ha echado a los inmigrantes como nadie, como nunca. Me revolvió el estómago como mexicana, porque cuando salió, salió en contra de los mexicanos y hasta este momento no para. Y lo peor, se burló abiertamente de un periodista del New York Times que tiene una discapacidad. Y para mí fue el punto total. Ya, ya. Entonces, no solamente no lo apoyé, no solamente no voté a favor de él, pero me fui en contra de él. Y todo lo que yo he hecho dentro del Partido Republicano y todo eso se vino abajo. Yo tengo que hacer lo correcto. Entonces, por primera vez en mi historia cívica, no solamente no voté por el candidato republicano, pero voté por Hillary Clinton, una demócrata. No ganó. Bueno, ganó el, ganó el voto este popular. Tres millones de votos más. Pero tú tienes que hacer lo correcto. No importa las consecuencias. No importa lo que tú tengas que pagar. Tú haz lo correcto. Un día me dijo un gran amigo mío. Me dice, Rosa, es que si tú no hubieras dicho nada, tú ahorita tuvieras una posición ahí en el gabinete. ¿Y qué te hace pensar que yo quiero ser parte de este circo? Porque es un circo. ¿eh? Entonces, hay que hacer lo correcto todo el tiempo. Eventualmente, yo tengo que ver de frente a la gente que yo amo. Y yo no podría. ¿Cómo me podría parar aquí enfrente de ustedes y decirles, oh, sí, este es lo mejor que hemos tenido en el mundo? No, olvídate. Entonces, no. Haz lo correcto todo el tiempo. Número dos, no menos importante, ¿eh? da lo mejor de ti. A ver, muchas veces nosotros pensamos, uh, esto es bien importante, a esto le voy a echar todas las ganas, esto merece toda mi atención, esto lo va a ver el jefe, esto lo va a ver el director, esto lo va a ver el presidente, a esto sí, esto, a esto le voy a echar todas las ganas. Y digo, está bien, qué bueno, sí, es importante, hazlo. Pero yo creo que tú demuestras quién eres en lo pequeño, en lo mínimo. Tú demuestras quién eres en lo diminuto, entonces, todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, hazlo con cariño, hazlo con amor, hazlo con empeño. Mi jefe del banco me decía, Rosario, si no te puedo confiar las cosas pequeñas, ¿cómo te voy a confiar las cosas grandes? Y eso yo lo aprendí cuando tenía 21 años de edad. Y esa parte se la digo a todo mundo que ha trabajado conmigo. Y he tenido 17 mil personas trabajando conmigo. Todo mundo sabe eso. Espero de ti, no, no, este, no espero que la perfección jamás, pero sí demando y espero la excelencia. Haz el mejor trabajo que tú puedas hacer. Y eso es. Entonces, da lo mejor de ti. Mire, algo sucedió. Un día, estando con mi esposo ahí enfrente de la chimenea tomándonos un delicioso vinito que ahora nos tomamos un tequilita. Este, de repente yo siento así como que me ilumina algo y digo yo, Alex, yo ya sé cuál es mi misión en este mundo. Y Alex, ay Dios mío, lo hago sufrir de vez en cuando. Este, dice, ay mami, a ver, pues, ¿cuál es? Le digo, Alex, yo voy a dejar este mundo mejor para personas como Eric y familias como nosotros. Y mi esposo dice, mamita, si esa es tu misión, mi misión va a ser asegurarme que cumplas la tuya. Y ha sido eso. Él mismo este, asumió una responsabilidad que yo no se la pedí. Eh, incluso en cuestión de sacrificios laborales, él ha sacrificado mucho más que yo. En nuestra vida matrimonial, nuestros papeles hasta cierto punto se han invertido. Yo he sido la que ha ido a través de todo el mundo tratando de dejar este mundo mejor para personas con discapacidades y familias como la nuestra, y él es el que, cuando, aunque trabajaba y ha trabajado todo el tiempo, este a las seis de la tarde los niños sabían que su papá iba a estar en casa. Tal vez estaba yo, tal vez no. Pero a las seis de la tarde él estaba en la casa. Yo siempre hablo que casi siempre yo fui al médico con mis hijos. Casi siempre fui a la escuela con mis hijos a las, a las um, conferencias de maestros. Casi siempre cené con mis hijos. Pero él siempre lo hizo. Y cuando salió el billete, le digo, mira papito, Rosario es mi nombre. Pero Marín es su apellido. Esto fue 50-50. Esto es tú y yo. Esta es una sociedad. Esto se logró por los dos. Esto es de los dos. Aquí no dice María del Rosario Espíndola Morales. Aquí dice Rosario Marín. Entonces hay que disfrutarlo también juntos, ¿no? Pero fíjese, algo interesantemente sucedió. Cuando yo me doy cuenta cuál es mi misión en este mundo, de repente me doy cuenta que esa es la misión que Dios nos da a todos. Cuando todos nacemos, Dios nos da una sola tarea y es a todos iguales. Y esa es, deja este mundo mejor de lo que lo encontraste. Esa es. Deja este mundo mejor de lo que lo encontraste. Punto. Esa es tu misión, esa es tu misión, esa es mi misión. La misión de todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo va a hacer a su forma. Cada uno. Pero, ¿cómo cumplimos nuestra misión? A ver, mucha gente dice, o oh, cuando yo tenga 60 años, o cuando yo tenga 70 años, o cuando yo tenga 80 años, yo voy a hacer esto, lo otro y aquello. Bueno, y mi misión va a ser. ¿Y saben qué? No. ¿Qué tal? que no llegamos a los 60, o qué tal que no llegamos a los 70 o a los 80. ¿Quién de aquí me puede decir que van a llegar mañana? Nadie. No sabemos. Entonces existe esta revelación. Nosotros cumplimos nuestra misión haciendo lo que hacemos todos los días. Si tú eres un estudiante, esa es tu misión, ser el mejor estudiante que tú puedas ser. Si tú eres gerente, esa es tu misión, sé el mejor gerente que tú puedes ser. Si tú eres periodista, sé la mejor periodista que tú puedes ser. Si tú solamente eres una ama de casa, entonces ser la mejor ama de casa que tú puedas ser. Miren, mucha gente puede decir, "Ah, no Rosario, una mujer de gran éxito." Sí está bien. Pero mi mamá, mi mamá ya falleció. Estoy convencida que cuando ella llegó al cielo, Dios le dijo, Carmen, cumpliste tu misión. Fuiste una excelente madre a tus seis hijos. Criaste a tus seis hijos hombres y mujeres de bien. Ayudaste a criar a tus 18 nietos. Lo hiciste bien. Impartiste catecismo por 33 años. ¿Sabes qué? Cumpliste tu misión. Lo hiciste bien. Quédate aquí a mi lado. Mucha gente podría pensar, Rosario tuvo mucho éxito, pero imagínense mi madre. Ella fue la madre de la tesorera de Estados Unidos. Es mi concepto muy exitosa. Entonces, yo no sé lo que tú haces, no lo sé. Y si tienes alguna duda... Ven conmigo yo te digo por qué lo que tú haces es bien importante y por qué tienes que hacerlo lo mejor que puedas. Yo sé que aquí hay muchos emprendedores. A nombre de todos los que trabajan con ustedes, gracias. Gracias por lo que hacen. Gracias por preocuparse de dar esos dos empleos a las personas que trabajan para ustedes. O los 10 empleos, o los 100 empleos, o los 200, o lo que sea. Gracias. Tal vez nadie les da las gracias a ustedes, yo se las doy. Yo sé qué tan importante es, no solamente preocuparse por cómo van a comer tus hijos, pero van a comer las 10 familias que dependen de ti. Y a lo mejor que nadie te lo agradece, yo te lo agradezco. Yo no sé si eres médico, si eres contador, yo, lo que sea que seas. ¿Qué tal que todos, todos y cada uno de nosotros dijera, wow? Voy a hacer lo mejor que puedo porque esto es como estoy cumpliendo mi misión. Tal vez ustedes no saben, pero así haciendo lo que hacen todos los días, es como están dejando este mundo mejor. Es el segundo. El tercero, no menos importante. A ver, ¿quiénes de aquí saben cuál es la regla de oro? A ver, ¿cuál es? Sí, hacer el bien, muy bien. Una gente dice, trata a la gente, tú quieres que te traten a ti, ¿verdad? Eso está muy bien. Pero yo inventé la regla platino de Rosario Marín. La regla de oro está muy bien. Pero yo voy con la regla platino. ¿Por qué? Porque, mira, trata a la gente como tú quieres que te traten a ti suena muy bonito y qué bueno. Pero a mí, francamente, me pueden maltratar y a mí me vale. ¿Y ¿Para qué soy política? O sea, un poco de gente ha dicho un poco de cosas de mí. A mí no me importa cómo me trates. En realidad, mi mamá me bañaba con aceite de olivo todos los días y todo se me resbala. Nada se me queda. Pero, cuidado, ¿eh? Por favor, exijo respeto para mi madre y mi padre. Mucho respeto para mi esposo. Y por favor, mucho respeto para mis hijos. Entonces, trata a la gente como tú quieres que traten a la gente que tú amas. Ay, bueno, sí, pues al presidente hay que tratarlo muy bien y al gerente y al... Sí, bueno, sí, está bien, trátalos bien a todos ellos. Pero, ¿qué pasa con el colega? ¿Qué pasa con el distribuidor? ¿Qué pasa con el que te bolea los zapatos? ¿Qué pasa con el que te sirve la comida? ¿Qué pasa con la muchacha de la casa? ¿Qué tal que nos ponemos conscientes de que todos y cada uno de ellos también está cumpliendo su misión? Que tú no puedes pedir, yo no puedo pedir, mucho menos exigir, algo que no estoy dispuesta a dar. Y si yo no respeto el trabajo de estas personas, tampoco puedo esperar que respeten el mío. Mi papá era un conserje de edificios. Él nos, nos decía que a veces cuando estaba trapeando, llegaba la gente, pasaba por eso, pues tenía que volver a trapear. Hoy día, si yo tengo que pasar y veo que alguien está trapeando, me voy y le doy la vuelta. Yo voy a respetar su trabajo de esta persona. Tal vez porque mi papá fue un conserje de edificios. Miren. A ver, ¿qué hizo el conserje de edificios con el fruto de su labor? A ver, puso comida sobre nuestra mesa, puso un techo sobre nuestra cabeza y nos dio la mejor educación que él pudo. Muy bien. ¿Qué hizo la tesorera de Estados Unidos con el fruto de su labor? Hmm. Puse comida sobre la mesa de mis hijos, les puse un techo sobre su cabeza y les di la mejor educación que yo pude. No hay ninguna diferencia entre el conserje de edificios y la tesorera de Estados Unidos. Él cumpliendo su misión como él pudo. Yo cumpliendo la mía como yo pude. Entonces, si nos percatamos que nosotros estamos cumpliendo nuestra misión haciendo lo que hacemos todos los días, imagínate, imagínense qué mundo sería. Entonces, hay que tratar a toda la gente cómo queremos que nos traten a nosotros. A ver, un ejemplo este, chiquitito de cómo tratar a la gente. A ver, <coughs> ah, ya sometí mi renuncia al Tesoro, me voy a ir a correr para el Senado Federal y me llaman de la Casa Blanca, me dicen, tesorera, el presidente le quiere dar una despedida privada a usted, puede traer a su familia. Like, wow, ok, muchas gracias. Yo he estado en la oficina Oval varias veces, uh, obviamente he estado con el presidente varias veces, pero él me quiere dar una despedida privada. De pura casualidad, mi papá estaba con nosotros, estaba visitándonos en Virginia, entonces le digo: Así muy bien va mi esposo, mis hijos, está mi papá visitándonos, ¿puedo llevar a mi papá? Me dicen: Sí, claro que sí, tráigalo. Entonces, nada más les voy a decir: este, para entrar a la Casa Blanca, el Servicio Secreto hace un historial. Hay mucha gente que no puede entrar a la Casa Blanca por muchas razones. Hay personas que pueden entrar a la Casa Blanca siempre y cuando el presidente no esté ahí, por otras razones. Y para entrar a la oficina oval, el Servicio Secreto hace de verdad un, un, este, un estudio amplio de quién es esta persona que va a entrar a la oficina oval. Y bueno, ellos saben perfectamente quién es mi padre. Entonces, ahí vamos. ¿no? Quiero que me acompañen, todos ahí entramos a la asuntosísima Casa Blanca, entramos por esos corredores, llegamos a la, a la oficina oval, el presidente abre la puerta, me abraza, me da un beso, le presento otra vez a mi esposo y a mis hijos, ya los conocía, pero se los presento otra vez. Pero fíjense, se queda con mi papá. Y en español, en español, le dice a mi padre, señor Espíndola, quiero... A nombre de la nación, darle las gracias por sus sacrificios para que Rosario fuera tesorera de Estados Unidos. ¡Wow! El hombre más poderoso del mundo le agradece, a nombre de toda la nación, a un conserje, su sacrificio. Si él puede tratar a la gente con tanto cariño y tanto respeto, ¿por qué no puedo yo tratarlo? A todos y cada uno de las personas que están conmigo, con tanto cariño y tanto respeto. Consciente de que cada uno está cumpliendo su misión. Entonces, bien, la regla de oro se convierte en la regla platino. Trata a la gente como tú, tú quieres que traten. A la gente que tú amas. ¿Sal? Y ahí son los tres. Y no más porque ya no descargan el libro. ¿eh? No traje libros para vender, así es de que lo tienen que descargar, está en inglés y en español en Amazon. Entonces ya este, faltan cuatro más, pero lo que voy a hacer es platicar de la primera parte del libro. Y lo voy a platicar porque creo que es importante. Ajá, me costó mucho trabajo escribir de esto. Incluso mi mami me decía, ay, hija, ¿tú crees que sea necesario hablar de esto? Y yo, sí, mami, sí, sí es importante. Como siempre, ay, pues que Dios te bendiga, hija. Bueno. Yo creo que sí, yo creo que Dios sí me bendice. Se los cuento porque hay cosas que uno, por muchas razones, se queda callada. Por muchísimas razones. Primero, porque te dan un 20. Y luego te dan un peso. Y luego te dicen que es un secreto y que no se lo debes decir a nadie. Y luego te amenazan. Y te dicen que si tú dices algo, algo malo le va a pasar a tu papá. Y tú no quieres que nada malo le pase a tu papá. Entonces te lo callas. Y te lo callas. Y pues no le vas a decir a tu abuelita lo que su hermano te está haciendo. Entonces te lo callas. Y conforme pasa el tiempo, pues tú no se lo quieres decir a tu mami. Porque sabes que lo vas a, la vas a hacer llorar. Y te lo callas. Y te lo callas. Y te lo callas. Y te lo callas hasta que casi se te olvida. Y una noche te despiertas a eso de las 2, 3 de la mañana llorando y sudando porque te vas a casar y no se lo has dicho. ¿Y qué tal si se lo dices y ya no se quiere casar contigo? ¿O qué tal si... Se lo dices y se casan porque ya está la boda por venir. Y luego te divorcia. Híjole. Pero tienes que hacerlo correcto y se lo tienes que decir. Y se lo dices. Y entre sollozos él te dice, no importa, Rosario. Tenía cinco años. No importa. Y se los cuento, y fue con lo que abrí el libro, porque la gente ve lo bonito, ven la firma en el billete, ven las fotos en la casa blanca con los vestidos largos, ven las fotos en el Air Force One, ven lo bonito, no ven lo que uno va arrastrando. Y lo escribí pensando que era para unas jovencitas o para mujeres, hasta que recibí una carta de un señor de 72 años diciéndome, a mí también, Rosario. Un gran amigo mío de otro país, cuando me ve, viene y me abraza y me dice, Rosario, a mí también. Y lo escribí pensando que era para esos, pero en realidad es para todos. Hablando de esto, espero que menos suceda y que si desafortunadamente suceda, que busquen la ayuda que yo nunca busqué. Y esto me, me recuerda un, un, una frase que en realidad la he hecho yo mía, es mía. Siempre lo doy el crédito porque si no me acusan de plagarismo, ¿cómo se dice? Eso, plagiarismo, plagiarismo. Um, era el juez de la Suprema Corte de Justicia, se llamaba Oliver Wendell Holmes, y él decía que lo que está detrás de nosotros y lo que está enfrente de nosotros es diminuto en comparación a lo que está dentro de nosotros. Es cierto, ya lo que pasó, ya pasó. Ya no puedes hacer nada para cambiar eso. Ya pasó, déjalo atrás. Yo sé, fue feo, fue doloroso, negro, sucio. Sí, déjalo donde quieres estar, en el pasado. Déjalo atrás. Tú ya estás aquí. Ya tú fuiste más grande que eso. Ya estás aquí. Déjalo atrás. Siempre digo yo que si Dios hubiera querido que nosotros estuviéramos volteando siempre para atrás, los ojos los deberíamos de tener en la nuca. right? Pero los ojos los tenemos enfrente, para enfrente, para enfrente, para enfrente. Déjalo atrás. Mira todas las cosas que tú has pasado individualmente. Mira todo lo que tú has tenido que pasar para estar aquí. Ya déjalo, déjalo atrás. Pero lo más importante, lo que viene. Quiero que te sientas con la plena confianza como yo, de que tú eres más grande de lo que viene. Mira, individualmente o colectivamente, como ciudad, como Estado, como nación, nosotros somos más grandes que los retos que enfrentamos. Pero no la debemos de creer. Nosotros no lo debemos de creer. Yo soy más grande que esto. Cualquier reto a nivel personal o a nivel profesional. O a nivel de empresa, nosotros somos más grandes que lo que viene. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros para enfrentar cualquier circunstancia, por fea, horrible, mugrosa que sea. Miren, que nosotros ahí en Estados Unidos tenemos una circunstancia, hijo, bueno. ya pasará. Nosotros somos más grandes que esto, lo que sea. Quiero que de aquí salgas con la frente en alta. Tú eres más grande de lo que viene. Fíjate lo que ya tuviste que pasar. Estás preparado para algo más grande. Y no importa lo que sea. Tú tienes todo dentro de ti para superarlo. No sé lo que sea. No sé. Pero tú tienes todo dentro de ti. Antes yo rezaba. Ay, Diosito. Ay, ay, ay. Que no suceda esto. Ay, que no le duela aquí. Ay, que no le duela allá. Ay que, no le ay, que no le pase esto. Ay, que no le pase el otro. Ay, por favor, Diosito. Ya no rezo. Dejé de rezar así hace mucho tiempo. Muchos milagros que yo pedía nunca se cumplieron. Nunca. Pero se cumplieron otros. Se cumplieron otros. Entonces, hoy día yo no rezo porque no suceda o si suceda algo. Hoy lo que pido es por fortaleza. Lo que sea, dame la fortaleza. Dame la sabiduría, dame la paciencia, dame la inteligencia, dame la tolerancia para enfrentar mis circunstancias, cualesquiera que sea. Y de eso Dios me da muchísimo. Entonces, voy por el mundo sin temor alguno. Sé que tengo todo dentro de mí para enfrentar lo que viene. Orgullosa vengo de donde vengo. Consciente estoy a donde voy y con la frente muy en alto. Voy a donde sea. No importa por feo que lo que venga, por grande por feo que sea, voy a tener yo la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza de enfrentarlo. Y eso me lleva para concluir. A veces a veces nosotros sentimos que estamos ante un precipicio a veces vemos para abajo y el precipicio está horrendo, con espinas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ni un paso para atrás. No decimos ni para agarrar vuelo. Ni un paso atrás. Y yo te digo: aviéntate. Aviéntate a ese precipicio. Aviéntate con todas las ganas que tú puedas. Aviéntate, pero aviéntate con una convicción plena de que una de dos cosas van a suceder. Una, o terminas al fondo del precipicio con los dos pies firmemente plantados en la superficie, o Dios te dará alas y volarás y llegarás a lugares que jamás te hubieses imaginado. Mírenme a mí, miren a esta inmigrante, miren a dónde he llegado. Mi deseo para todos ustedes: que Dios les dé alas y que vuelen y que lleguen a lugares que jamás ustedes se han imaginado. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, compaqui. Que Dios les dé todo lo que necesitan y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias Rosario por esta conferencia que nos compartes, eh, definitivamente eres una gran mujer, una gran líder, un ejemplo a seguir, muchas gracias y creo que el aplauso, híjole, recibelo con todo el cariño, te lo con todo el cariño y todo el amor, de verdad. Bueno pues, muchísimas gracias, a ver, les digo, uno nunca debe de llegar a ningún lado con las manos vacías, entonces yo te traje, Melissa. Una pequeña cosa que sí, sí existen, son billetes de dos dólares, son considerados de mucha este, buena suerte. Y este, este es de… Mira, a ver, yo lo pagué, ¿eh? so, <laughs> cuidado. ¿eh? Este, son billetes que nunca han sido circulados, salieron del buró a, a mi caja fuerte y tienen lo que se llama, se llama los series numbers, que son, empiezan con puros ceros, o sea de una serie muy pequeña y tienen dos firmas Melissa entonces este está la, la mía abajo y luego la otra y si hay algún numismático aquí este numismáticos son los que coleccionan billetes y monedas saben que esto en ebay cuesta un poquito más de dos dólares muchísimas gracias no lo quiero ver en ebay eh no, 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 Muchísimas gracias, Rosario. De verdad lo recibo de todo corazón a nombre de la comunidad de Compaquí. Eh, muchas gracias. Sin duda nos queda como un recordatorio de, de que se puede, que las fronteras y los límites definitivamente están directamente con nosotros. ¿no? Muchísimas gracias y a nombre de la comunidad de Compaquí te hago entrega de tu reconocimiento gracias. y agradecemos tu participación en este evento. Muchísimas, Muchísimas gracias. 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 gracias.